Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del deporte motor mundial. Y bueno, ahora les voy a hablar de la máquina de Pikes Peak que el británico campeón mundial de Fórmula 1 en 2009, Jenson Button, utilizó este año que alguien que se puede comprar si es que alguien posee 1 millón. Y bueno, como sabemos, la marca Radford pone en venta para unos muy pocos compradores el automóvil con el que el campeón mundial de Fórmula 1 en la temporada 2009, el británico Jenson Button, hizo la competencia hacia la nube este año, un Radford modelo Type 62.2 Track Edition, bastante espectacular y rápido, así como también exclusivo. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, la resucitada marca Radford Motors del británico campeón mundial de Fórmula 1 en 2009, Jenson Button, y de Ant Anstead, no solamente irrumpió en la escena con un espectacular y exclusivo Lotus Type 62.2 que traía todo el encanto retro de este coche prototipo. De este coche prototipo de los 1960 al presente, sino que además lo puso a competir nuevamente, convirtiéndolo en una máquina de Pikes Peak. Y bueno, el Radford Pikes Peak Edition de hecho hizo un bastante buen rol en esa competencia, siendo uno de los automóviles más rápidos, no solamente por detrás de pesos pesados como el Alpine A110 Pikes Peak o la Supervan EV de Ford, o el ganador absoluto, el TCC Wolf de Robin Schultz. Y bueno, pero hay algo que ninguno de estos coches podría presumir respecto a este modelo, y es que la posibilidad de comprarlo para un uso algo más particular. Y bueno, ya que Radford ahora anunció la llegada del Type 62 Toast Track Edition, un coche que llega al mercado en forma, eso sí, de una bastante exclusiva serie que estará limitada solamente a 12 ejemplares al módico precio de $1 millón para cada unidad. Y bueno, como ya deja claro el mismo nombre de este coche, es uno de aquellos juguetes exclusivos para los circuitos, algo evidente cuando se va recorriendo su carrocería que mantiene su brutal spoiler o alerón, como quieran decirle, frontal propio de los automóviles de Pikes Peak, al igual que el difusor y su gigantesco alerón posterior o spoiler, como quieran decirle. Bueno, todo ello acompañado además con una carrocería bastante rebajada y acompañada con una decoración inspirada en las míticas liveries de Lotus y de la antigua marca de cigarrillo británica John Player Special. Y bueno, de hecho, el track dicho mantiene incluso cada una de las prestaciones del escalador profesional con una combinación que tiene como potencia 600 CV procedente de su famoso bloque tipo V6 de 3,5 litros de origen Toyota de Lotus Exige. Aparte de eso, sobrealimentado de modo que ahora, de la mano también de un peso que solamente tiene 980 kilos, tiene como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora 2,9 segundos y como velocidad máxima tiene 291 kilómetros por hora. Y bueno, aparte de eso, la Track Edition también incluye el llamado Track Package, que posee un traje de carreras y botas marca Sparco y botas de competición marca Sparco, así como también gafas de sol para conducir marca Salt, así como también un casco y unos guantes de competición, una funda especial para cubrir este coche. Y bueno, también añaden soportes de neumáticos marca Yokohama, un juego adicional de llantas y neumáticos, incluyendo calentadores, un kit de alineación láser y un kit de herramientas marca MacTools. Y bueno, y por si todo esto fuera poco, la compra de este coche también brinda la oportunidad de poder reforzar las habilidades al volante dentro de la Radford Racing School de la mano de Tanner Fowles y Jenson Button como instructores, incluso participar en una categoría monomarca propia. Y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.